buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Gourmet. El día de hoy vamos a comenzar preparando un postre de coco. Los ingredientes son leche, crema de leche, leche condensada, esencia de coco, gelatina sin sabor y coco rallado. Les voy a enseñar el procedimiento de nuestro postre. El proceso es, vamos a colocar en la licuadora un pocillo de leche. Le agregamos un pocillo de leche condensada. Y agregamos la medida de un pocillo de crema de leche. Vamos a licuar para que esto se mezcle bien. Y vamos a agregar unas goticas de esencia de coco. Tenemos que ser muy cuidadosos en la cantidad de estas esencias para que no quede muy concentrado el sabor y no sea agradable al paladar. A esto le vamos a agregar la gelatina sin sabor. ¿Cómo preparamos la gelatina sin sabor? Vamos por 3 pocillos de la mezcla que hicimos, vamos a añadir 4 cucharaditas de gelatina sin sabor. Primero la disolvemos en agua fría y luego le echamos agua caliente. Estamos disolviendo la gelatina sin sabor primero en el agua fría. Apenas esté bien disuelta, vamos a agregarle el agua caliente. ¿Para qué se hace este proceso? Para que la gelatina no nos quede en grumos y a la hora de comer el postre no sentamos esos troncos. Disolvemos bien. Tenemos que fijarnos que quede bien disuelta, que no quede nada sin diluir. Como ya la tenemos en el punto deseado, prendemos la licuadora y la agregamos a la mezcla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar a moldes. Puede ser diferentes moldes o puede ser un molde cuadrado, ya como queramos. Y vamos a enmantequillar los moldes. ¿Para qué hacemos este proceso? Para que a la hora de zafar el postre, suelte más fácil. Juntamos con un poco de mantequilla. Ya tenemos los moldes enmantequillados, ahora lo que vamos a hacer es echarles un poco de agua, como para quitarles un poco la grasa. Ahora vamos a decorar con el coco rallado. Si queremos, podemos utilizar también anilinas para jugar con los colores del postre. Entonces ahora lo que voy a hacer es el coco rallado, lo echamos por encima de cada postre y llevamos al refrigerador. Lo ideal es hacer esto de un día para otro. Pero a veces, cuando tenemos mucho afán o nos sale algo de imprevisto muy ligero, entonces utilizamos un poco más de gelatina sin sabor y metemos los postres no a la nevera, sino al congelador. Vamos a meter los postres al congelador
para seguir con nuestras recetas del día. Para el día de hoy les voy a preparar un arroz con maíz tierno. Los ingredientes son arroz, cebolla larga, pimentón, zanahoria, maíz tierno y aceite. Lo que vamos a hacer es picar la cebolla muy finamente para ponerla a sofreír. Entonces picamos la cebolla finamente. Lo mismo vamos a hacer con el pimentón. Vamos a picarlo finamente. Para ponerlo a sofreír con la cebolla. La cantidad de estos condimentos los vamos a utilizar a gusto de cada uno, dependiendo la cantidad que les guste consumir. Ahora vamos a poner a sofreír la cebolla con el pimentón en un poco de aceite. Vamos a dejar dorar, mas no quemar. A dejarlo que bote bien la esencia de sus sabores. A esto le voy a añadir una cucharada de pasta de ajo, o también podemos añadirle ajo machacado. Y mientras esperamos que se sofría la cebolla, el pimentón, vamos a rallar la zanahoria para sofreírla también un poco en este guiso que estamos haciendo. Como ya tenemos la zanahoria pelada y lavada, ahora nos disponemos a rallarla. Para esto pueden utilizar rallador o picarla en julianas, ya utilizarla de la forma que quieran. A esta zanahoria que ya tenemos rallada, le vamos a agregar el maíz tierno. Y ahí mismo podemos agregarle el arroz. Ahora todo esto lo vamos a llevar al sofrito. Vamos a dejar que lo que acabamos de echar agarre bien el sabor de los condimentos que teníamos preparando. No debemos dejar de revolver para que el arroz no se pegue y no se nos vaya a quemar.
Le vamos a agregar la sal. Y mezclamos bien. Ahora le vamos a agregar el agua. Ahora vamos a tapar el arroz y vamos a dejarlo que se cueza normalmente. Mientras está el arroz de la receta del día de hoy, les voy a enseñar a preparar una carne de cerdo en cubos en salsa de cerveza. Mientras está el arroz de la receta del día de hoy, les voy a enseñar a preparar una carne de cerdo en salsa de cerveza. Los ingredientes para esta receta son carne de cerdo cortada en cubos, salsa soya, cerveza, ajo machacado o pasta de ajo, sal, pimienta al gusto y un poco de maicena. Para preparar la carne, lo primero que debemos hacer es agregar la salsa de soya, pasta de ajo, y dejar macerar esto por lo menos 5 minutos. Mezclamos bien y dejamos macerar un momento. Mientras la carne se macera, vamos a preparar, a picar la cebolla. Vamos a picar cebolla de huevo. Picamos la cebolla bien fina para luego sofreír. La cebolla la ponemos a sofreír en un sartén con un poco de aceite hasta que empiece a dorar un poco. Cuando ya la cebolla está tomando el color deseado, voy a incorporar un poco de pasta de ajo. Le voy a incorporar un poco de laurel. Recuerden que estas ramitas, estos condimentos no debemos usarlos en mucha cantidad porque tienden a dar sabor como de tierra. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas cantidades. A esto le incorporo cerveza. Y la voy a dejar que hierva un poco. Apenas comience a hervir y comience a botar sus esencias, vamos a licuar esta mezcla y vamos a poner a sofreír la carne. Voy a agregar un poco de pimienta.
Como se pueden dar cuenta, ya está hirviendo y está botando sus esencias. Entonces bajo el fuego y voy a licuar. Si yo veo que esta mezcla está muy aguada, voy a preparar en un poco de agua una cucharada de maicena para poderle dar el espesor que deseamos. Vamos a poner a sofreír la carne. Y esta reserva de salsa soya que me sobró, se la voy a agregar a los ingredientes anteriores. Como veo que este licuado está muy aguado, entonces lo que voy a hacer es preparar en un poco de agua una cucharada de maicena. Y eso luego lo vamos a agregar a esta mezcla. Recuerden que siempre que utilicemos harinas en nuestros alimentos, debemos dejarlos hervir para poder que tomen el espesor necesario y no se convierta en grumos. Y estas mezclas siempre, para diluir siempre, sea la maicena, sea la harina, todo lo que sean polvos, se debe hacer en sustancias frías. Ahora, mientras la carne se sofríe, vamos a hacer una ensalada que se llama ensalada de la huerta. Los ingredientes de nuestra ensalada son lechuga, atún, tomate, crema de leche y cebolla de huevo. Entonces, lo que vamos a hacer es deshojar la lechuga. Recuerden que las verduras hay que lavarlas siempre muy bien. Recuerden que la lechuga se debe picar, sea con un cuchillo especial para la lechuga, que es un cuchillo plástico, o si la cortamos con cuchillo corriente, meterla en agua con hielo para que no se oxide. Esto es algo que es bueno que tengan siempre en cuenta. Lo vamos a partir en cascos. Recuerden que lo ideal es no consumir la cáscara.
para evitar afecciones en el cuerpo. Entonces lo pelamos. Y cortamos en casco. Lo ideal para usar en las ensaladas es un tomate, sea verde o pintón. No usemos nunca tomate maduro porque le daña el sabor a las ensaladas. Tienden a saber vinagrosas. Voy a parar un poco el proceso de la ensalada para agregarle la salsa a la carne. Agregamos la salsa y vamos a dejar cocinar hasta que espese. ¿Por qué? Porque la carne ya está en el punto ideal. Y la cebolla la vamos a partir en aros. Tratar de partirlos no muy gruesos. Apenas los tengamos cortados en aro, vamos a soltarlos en la ensalada. A esto le vamos a agregar el atún, atún desmenuzado. Mezclamos bien y agregamos la crema de leche. Como ya están nuestros platos del día listos, ahora nos disponemos a servir. Espero que hayan disfrutado de nuestras recetas del día de hoy y los esperamos nuevamente para que nos acompañen el día miércoles a las 12:30 con repetición los domingos a la 1:30. ¡Feliz tarde!